Les damos nuevamente la bienvenida a Plan B Televisión. Este es su canal online. En esta ocasión nos hemos trasladado a la ciudad de Pereira para hacer el cubrimiento de un evento importante relacionado con el tema ambiental. Una reunión del colectivo ambiental de la ciudad de Pereira, en el cual se agrupan a diferentes organizaciones, personas y empresas, no solamente de la ciudad de Pereira, sino también del departamento de Risaralda, que están preocupadas por el tema del medio ambiente, por generar esa conciencia que todos necesitamos referente a ese tema tan importante. Bueno, y en esta ocasión, el lugar escogido para realizar esta reunión del colectivo ambiental es el centro comercial Unicentro, al cual agradecemos a Ana María Larrota, la gerente, y a Alberto Muñoz Pinzón, quien es el jefe de operaciones, por permitirnos transmitir desde este espacio. De igual manera, entonces, los queremos invitar a que nos acompañen y conozcan un poco más de cerca cuál es el proceso ambiental que viene desarrollando este centro comercial y al mismo tiempo el colectivo ambiental. Entonces, continúen con nosotros. Bueno, y continuamos en Unicentro Pereira y estamos justamente con Alberto Muñoz, quien nos va a comentar ese trabajo que viene desarrollando el centro comercial Unicentro en relación a esa temática ambiental. Pero para introducirnos a este tema, queremos que nos cuente cuál es su experiencia, cuánto tiempo lleva trabajando en centros comerciales y cuál ha sido esa gestión ambiental. Bueno, como director operativo llevo trabajando en los centros comerciales del país 20 años. Especialmente en el centro comercial Unicentro Pereira, que llevo 6 años y medio, le hemos apuntado a la gestión ambiental al 1000 por 1000, porque esto es el futuro de nuestra naturaleza y de nuestro país y del mundo. Bueno, estamos hoy en un evento importante que es la reunión del colectivo ambiental, que agrupa a diferentes organizaciones, empresas y personas que trabajan por ese tema en la ciudad de Pereira. Y bueno, cuéntanos un poco sobre el balance de este evento. El balance del evento para mi concepto fue muy positivo. Vinieron muchas empresas, se interactuó con ellos, se les dio toda la información que el centro comercial tiene al respecto del colectivo ambiental, todo lo que se está haciendo en la gestión de residuos peligrosos, sólidos, del respel, de vertimientos. Se les dio una muy buena explicación y se vio un muy buen balance y una muy buena participación de todos. Bueno, justamente en este espacio veíamos cómo Unicentro viene desarrollando ese proceso que usted lo menciona al 1000 por 1000 del trabajo medioambiental y del cuidado en cada uno de los espacios que tiene este centro comercial. Nos gustaría que nos contara a Plan B qué es lo que está haciendo en el manejo de todos esos residuos y en ese cuidado ambiental. El centro comercial desde el año 2010 viene realizando una gestión ambiental con todos nuestros comerciantes, empleados, con la gente de la junta directiva, la gerente nuestra, siempre basados en sensibilizar a toda la gente, de hacer programas con los niños, con todos los adultos, incitándolos a que manejemos un medio ambiente sano para una mejor prosperidad. Entonces hemos seguido siempre toda esta labor ardua, pero que nos sentimos orgullosos de tenerla y de seguir luchando por este planeta. Bueno, cuéntenos algunos de esos puntos que ustedes realizan, sobre todo en mantenimiento, en cuidado, en concientización de del mismo personal, para que ellos también en cada uno de los negocios y las marcas que se trabajan aquí en Unicentro, pues también aporten a este proceso de cuidado ambiental. Especialmente en la gestión de vertimientos se sensibiliza a los restaurantes, a las heladerías, para el mantenimiento de grasas. Se hacen los mantenimientos de tuberías del centro comercial aproximadamente 3.000 metros y la disposición final de grasas de las trampas nuestras, para que este proceso sea hecho bajo la norma. También hacemos sensibilización con todos los locales que no tienen nada que ver con este tema, pero con lo de residuos de sólidos, lo que es cartón, papel, lata, para que se concienticen y podamos seguiré haciendo la separación tanto en los locales como en el chip de basuras, que es de nosotros, que es en la fuente.
Lo mismo, aprovecho esta pausa, este tema, por medio de ustedes, y agradeciéndoles para que los otros centros comerciales de la región se sensibilicen y tomen conciencia para que hagan la misma participación en este tema tan importante que es el medio ambiente. Bueno, y justamente Unicentro no solamente es ejemplo en el tema ambiental, sino digamos también con el tema social, en el sentido de lo que nos contaba y pudimos escuchar ahora con el colectivo ambiental, de cómo con ese tema de reciclaje han aprovechado para unir a ese proceso una contratación de unas personas humildes que realizan este proceso como un trabajo social. Sí, en este tema de la gestión social es importante tomar conciencia que si bien en cualquier parte la gente que hace la separación en la fuente son, entre comillas, se les decía recicladores, para nosotros estos personajes que están actualmente haciendo separación en la fuente ya no pertenecen a las empresas de recicladores, sino pertenecen a la familia Unicentro. Quiere decir que ya son empleados de Unicentro, los cuales gozan de todos los beneficios que nosotros gozamos. Entonces haría la invitación para que todas las empresas, dentro de su plan de gestión ambiental, que tengan su punto de acopio, su punto de reciclaje, hicieran la gestión social de tomar a estas familias y a estas personas como operarios, como empleados de la misma empresa, para que tengan muy buenos beneficios y puedan gozar de un bienestar familiar mucho mejor que lo que están actualmente. Bueno, Alberto, agradecerle mucho este espacio, que podamos estar aquí a través de Plan B Televisión y todo el colectivo ambiental, y felicitar a Unicentro por ser una organización a nivel responsable a nivel ambiental. Gracias, muy amables, y también agradeciéndoles a ustedes por estar al frente de toda esta gestión y estarla produciendo, publicándola, para que toda la gente tomemos conciencia de lo que puede pasar si no nos ponemos juiciosos a hacer la tarea. Bueno, y con este hermoso marco del árbol de Higuerón, aquí en el Centro Comercial Unicentro de la ciudad de Pereira, damos por terminada a esta nota. Pero queremos invitarlos a que estén muy pendientes de cada uno de los eventos y de las notas que lleva Plan B. Nos pueden buscar a través de nuestra página web www.planb.co. Ese Plan B es con V y E. De igual forma, en nuestras redes sociales nos pueden buscar en Instagram y Twitter como Plan B Comunica, en YouTube como Plan B Televisión y en Facebook como Plan B Comunicaciones. Entonces, con este hermoso marco del árbol del Higuerón, los dejamos por el día de hoy.